personas que saben de operaciones y cambios físicos son nuestros queridos famosos de la pantalla chica. Muchos de ellos, cada vez que pueden y que el bolsillo les permite, recurren al bisturí para arreglarse una que otra cosita. La última en hacerse un cambio fue la leona Adriana Barrientos. La ex participante del reality de Mega esperó salir del encierro para correr a las manos del cirujano, que la dejó así. ¿Qué le pareció? Bastante cambió la cara de la maniquí. Al parecer su nariz era todo un tema. Me parece súper bien. Yo encuentro que quedó mucho más linda. Ella es una mujer guapa, pero este arreglo, la verdad, es que suavizó sus rasgos. Creo que se ve muy bien. Creo que el doctor Sari hizo muy buen trabajo. Que le quedó aún mejor de lo que ella estaba. Es impresionante lo de Adriana Arriento. Se operó en la media cayuya, en verdad. Sí, es pelador, pero ¿y otra persona? Mejoró bastante. Mejoró visualmente para los cánones estéticos como de ahora. Claro, tenía una cayuya bien fea, digamos. Transformaciones drásticas que incluso a veces afectan hasta la personalidad de quienes deciden mejorar su apariencia. Si retrocedemos en el tiempo y nos situamos en el primer reality show que se realizó en nuestro país, nos encontraremos con un joven, Álvaro Valero, que tenía hambre de fama y un gran complejo con su rostro. Todo lo molestaban por tener cara cuadrada, por lo que decidió someterse a una cirugía que corrige las mejillas. ¿Recuerda cómo era? Y si de operaciones se trata, la esposa del mago Jiménez, Cote López, sí que sabe. La rubia ha pasado por varios cambios de look y por más de una operación. Aunque según ella, tal como respondió a sus seguidores de Instagram, solo se ha retocado la nariz. Mire estas fotos y juzgue usted. ¿Será necesario someterse a tantas intervenciones? ¿Podrá perderse la identidad de las personas al cambiar físicamente? Sí, yo personalmente, es decir, un retoque está bien. Yo me operé la nariz y la pera, que antes era así como cascadita de agua. Pero esta cuestión es increíble. Si tú quieres de verdad cambiarte el huesito que te molesta en la nariz, ponte tú, y dejarte esto listo, liso. Yo cuando tenía como 15 o 16 años decía, oh, ojalá me limaran el hueso de la nariz. No la forma de la nariz, pero el huesito de la nariz. Pero hubiera dejado de ser mi cara. Mira, yo creo que el que no se siente conforme con lo que tiene, que lo haga. No tengo ni un reparo con que se haga, que se ponga, se saque, se agrande la nariz, se la achique. Y si seguimos buscando en el baúl de las cirugías plásticas, nos encontramos con la dulce Nicole Moreno. Luli sí que ha tenido cambios en el transcurso de su vida televisiva. ¿Recuerda cómo era antes? Mire. Famosas que se convirtieron casi en otras personas, marcando un antes y un después en sus vidas. Bien lo sabe Marlene Olivari, quien pasó de ser toda una showwoman con hartos atributos a una señora hecha y derecha. ¿La recuerda en sus inicios? Vea usted misma la transformación. Algunos lo hacen por necesidad y otros por querer dejar atrás un pasado que muchas veces nos condena. No estoy de acuerdo con cirugías que te cambien absolutamente el rostro. Hay mujeres que la verdad no las favorecen para nada los cambios. Las cirugías son bienvenidas quien pueda y quiera pagarlas, pero cuando son cambios menores que ayudan a lo mejor a mejorar ciertas cosas, pero cuando buscas cambiar tu rostro o cambiar tu cuerpo, yo creo que eso es un problema ya mayor. Como sea, la lista sigue. Recuerda la simpática pero de armas tomar Fanny Cuevas. La ex participante del extinto reality Mundos Opuestos pasó de ser una chiquilla sencilla a una mujer con refinados rasgos. Periodista Margarita Janke también se tentó con tanta maravilla que se logra con las operaciones y decidió hacer algunos cambios.